ya está con nosotros el doctor Planta. Yo les quiero preguntar algo a ti también, Juanito. ¿Conocen las suculentas? ¿Saben lo que es? Me encanta. Y saben, y se, tú puedes cambiarles de color. Ah, no sabía eso. Bueno, pues acá nuestro querido Jorge Avilés, el doctor Planta nos va a explicar. Gracias, Monica. ¿Qué es una suculenta? A ver. Así es, muy buenos días, familia. En efecto, las suculentas son plantas que tienen la capacidad de retener grandes cantidades de agua. Claro. Y por supuesto, ahorita tenemos aquí en el set unos representantes muy, muy bonitos. Y sobre todo, que sepa la gente que es importante cuidarlas, mantenerlas. Pero si nosotros hacemos ciertas cosas bien, van a mantener colores muy bonitos, justamente. Ok, pero ¿cómo cambiarle el color? ¿Cómo se hace? Perfecto, con el truco. Sí. Primero vamos a ser muy claros. Sí. Nunca vamos a agregar ningún colorante artificial o ningún otro producto que pueda afectar los tejidos vegetales. Esto lo vamos a hacer de forma natural y con base de cuidados. Okay. Estas plantas habitan lugares donde no hay mucha precipitación pluvial, no llueve demasiado, pero sí hay condiciones extremas. Entonces, estas plantas han decidido broncearse, decirle de alguna forma, para protegerse, y es por eso que tienen estas coloraciones rojizas, azuladas, violetas, pero todo esto es por condiciones climatológicas como luz, temperatura, humedad y, por supuesto, deben estar sanas. A ver, ¿el truco? Claro. ¿Cómo es el truco? Primero lo que tenemos que empezar es identificar qué especie de suculenta tenemos. Okay. Y hay que preguntar de dónde viene, si fue en un cultivo en invernadero, si fue un cultivo en casa, porque lo que dependiendo, porque no todas pueden cambiar de color. Exactamente, no todas pueden cambiar de color y no todas las podemos pasar a sol directo para que justamente cambie de color. Claro. ¿Por qué cambian de color en respuesta al sol? Las plantas segregan pigmentos accesorios, que son como los betacarotenos o las santoxaninas, se llaman, que ayudan a proteger a la planta para que no se pase de tueste con el sol. Prácticamente. Entonces, si tú compras una planta de invernadero, vas a irla aclimatando poco a poco al sol de forma gradual en unos 3 a 6 meses para obtener estos colores, por ejemplo, que estamos viendo aquí o los que estás viendo justamente en la pantalla. A mí me regalaron las suculentas, pero viene una que es como muy amarilla y la otra verde. Impresionante. Correcto, Juan. Por ejemplo, ahí tenemos una dicotomía en los colores. Ajá. Y eso puede ser justamente a que una suculenta, la que es más de color verde, más amarilla, no ha tenido la exposición de luz adecuada. Y en cambio, las que son rojitas, justamente han tenido una exposición de luz adecuada. Pero no es una luz prolongada si están muy rojas. Exacto. De hecho, tiene que ser dos factores. Debe ser luz constante por lo menos de 8 horas, eso es importante, y la misma intensidad por lo menos durante unos 2 o 3 meses. Claro. Ojo, familia, no es que estemos estresando a nuestras plantas. Para hacer este proceso, no tienes que quitar la fertilización, no tienes que bajar el riego. Al contrario, tiene que estar sana nuestra planta para producir estos pigmentos. Necesita mucha agua, ¿verdad? Al contrario, de hecho, fíjate, Juan, esta es la gran ventaja de estas plantas. Claro. Requieren agua en poca cantidad, pero siempre que riegues, mide si el sustrato está seco o está húmedo. Okay. Oye, la pregunta, a ver, el agüehuete, para que no se nos vaya. Sí, que nos que no se nos vaya, doctor. ¿Qué pasó con el agüehuete? De hecho, lo platicamos aquí, familia, y se los mencionamos. Sí. No lo pronosticamos, no lo adivinamos, simplemente les mencionamos que justamente en los meses de marzo a abril, este agüehuete sí va a tener que cambiar, porque desafortunadamente no puedes estar trayendo plantas de otro lugar, de otras condiciones. Recordemos, este agüehuete venía de Nuevo León, ¿verdad? Viene de Nuevo León, exactamente. Hubo muchos factores en el cual la glorieta no está preparada con un sistema de riego por goteo. El árbol sufrió una rotación por un accidente de 15 grados. Le pegaron grados. Con un coche. Sí. Exactamente. Sí. Toda la gente compactó ese área. El suelo tuvo problemas con agentes patógenos. Fue un tema, sí, de que se pudo prevenir de diferentes formas, pero yo reitero, por favor, nuestras autoridades, si hay algunas otras universidades, por ejemplo, que quisieron donar los agüetes y que son de la región, pues hay que aceptarlos. Por supuesto, claro. Es muy complejo justamente estar recibiendo agüetes. ¿Faltó idoneidad? ¿Faltó alguna expertise? Sí, realmente es que sí faltaron muchos de estos aspectos, pero sobre todo que hay muchos especialistas reales en nuestro país y justamente de eso nos lleva gente improvisada. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Te habrían llamado a ti, hombre. Sí, exactamente. Pero bueno, lo tenemos, se lo ofrecemos al doc.